A partir del 6 de marzo hasta el 31 de mayo se llevará a cabo la fotocredencialización 2018 para todos los comerciantes, es decir, la expedición de la mica a todos aquellos que ya están dentro del padrón. Así lo informó Alejandro Rodríguez, director de fiscalización. Con esto se permitirá que los comerciantes ejerzan el comercio en la vía pública. Se espera que un 80% del padrón acude a realizar el trámite. Con el objetivo de que el 80% del padrón de comerciantes vaya a realizar su fotocredencialización. A comparación del otro año, fueron nada más 900 comerciantes de un padrón de 1.800, estamos hablando que fue el 50%. Entonces, el objetivo de este año es que vaya el 80% del padrón. El director comentó que esto permitirá tener una regularización en los comerciantes y tener un mayor orden. El trámite será de martes a jueves. El lema ahorita de la Dirección de Fiscalización es que con orden se fortalece el comercio, entonces con esa directriz pues vamos a estar trabajando durante 3 meses en este proyecto. De igual forma, el programa de fotocredencialización va a ser de martes a jueves que vamos a estar recibiendo los documentos, el cobro del refrendo y de la expedición de la mica, para que los días lunes y viernes podamos nosotros estar entregando las micas de los comerciantes que están. El titular de fiscalización mencionó que por ahora no habrá la entrega de los nuevos permisos a los comerciantes. Con información de Karen Delgado, reportó para Vía Noticias, Alexis Sánchez.